Muy contento porque esta décima feria va consolidando todo un trabajo de todos estos años y la verdad que está muy linda, con mucha participación. Quiero agradecer, bueno, a ustedes, a los medios de comunicación por difundir y a todos los expositores, a nuestros autores, poetas, escritores, instituciones, editoriales, a todos los conferencistas que son muchos durante toda esta edición. Y por supuesto han permitido una gran variedad de opciones que tiene que ver no solamente con nuestra cultura, con la recreación, sino también con la educación, con la integración, con las cuestiones de género. Bueno, la verdad que una feria muy linda, así que quiero felicitar a todos los que la hicieron posible. Y bueno, muy contento y disfrutándola. Mi hija me sirve de guía porque hay cosas para los chicos y ella me lleva, así tuvimos... Estuvimos con nuestro escritor Bonahora, que entregó, y la chica que hace las diagramaciones, y no fui porque ella con sus amiguitas me llevaron, así que esto demuestra que cultivar y fomentar la lectura en nuestros niños es algo que no se tiene que perder. Y si nosotros, en este camino al Bicentenario, que nos hemos impuesto muchas metas, el libro va de la mano de la educación. Y en esta etapa del mundo, donde pasamos de la generación de riqueza a través de la renta de la tierra en manos de unos pocos, a la revolución industrial que generó la gran expansión de generación de trabajo y riqueza, bueno, hoy estamos viviendo la era del conocimiento y es imposible adecuarnos a esta nueva era si no nos integramos con educación, con capacidad innovativa, y esto es de alguna manera eso. Aunque parezca algo tan antiguo, el libro es permanentemente algo innovativo. Así que bueno, estamos muy contentos de que la feria sea también un pedacito más que se incluya en este camino al Bicentenario de nuestra autonomía provincial.